Mañana se celebra el Día Internacional del Cooperativismo y queremos con este sencillo acto marcar fuertemente el abrazo que la UNLAR ha realizado a la economía social, este trabajo continuo y mancomunado que venimos llevando en los últimos años a partir de la Comisión de Economía Social, a partir del Instituto de Economía Social y a partir de la Diplomatura en Economía Social que hemos podido concretar durante el año 2019. Todos estos son los grandes logros de integración entre la universidad y los sectores cooperativistas y mutualistas. Bueno, la realidad que nos marca el tiempo en el que estamos viviendo con esta pandemia, realmente un tiempo muy difícil, pero también con oportunidades. Realmente cuando nos toca vivir una situación así es cuando más nos sentimos fortalecidos. Sabemos que hay países que posguerra se levantaron con la economía social y nosotros estamos preparándonos para este tiempo que estamos viviendo en la actualidad y para lo que se viene pospandemia. Realmente muy difícil, pero con muchas esperanzas, porque solamente el trabajo comunitario, el trabajo el uno por el otro, es lo que nos va a llevar a sostener y a poder seguir la vida, porque con el individualismo no llegamos a ningún lado. Entonces esto es para nosotros como un desafío de poner en práctica todos estos valores, estos principios que tenemos como cooperativistas, ¿no? La solidaridad, la ayuda mutua y todos estos de principios, vuelvo a decir, y valores como lo que nosotros predicamos y lo llevamos a la práctica. Y en esta situación, creo que, bueno, más allá de las dificultades, siempre los valores cooperativos y los principios cooperativos están por encima de todo y ha permitido que todas las cooperativas, absolutamente todas las cooperativas, estén trabajando en este contexto, ¿no? O sea, no ha quedado ningún trabajador o trabajadora sin poder trabajar en su oficio, en su tarea, contemplado justamente con y protegido con el sistema cooperativo, ¿no? Y esto es un valor, y como decía Mónica recién, me parece que muchos pueblos se han levantado después de guerras a través de la economía social. Y creo que, bueno, es una mirada que tiene que el mundo ver, digamos, la economía social, solidaria y popular, digamos, como una alternativa concreta de surgimiento y de resurgimiento después de un hecho como tan calamitoso como es la pandemia. Pero entiendo que las políticas públicas tienen que estar dirigidas también para este sector, o sea, fortalecer este sector. Me parece que, bueno, en este contexto todavía no se han dado, digamos, líneas concretas, digamos, de asistencia a unidades productivas, digamos, de envergadura. Y bueno, estamos pidiendo que tanto el gobierno nacional como provincial han articulado acciones, pero digamos tiene que llegar con una urgencia que nosotros estamos pidiendo, digamos, que sea lo más rápido posible.